todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera entrega de El Afilador. Esta semana, tal como os hemos venido avisando, nos vamos a ir hasta el salvaje oeste. Pero no ese que está muy muy lejos y que sale en las películas. No, 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 no. A nuestro salvaje oeste particular, sí. Lo tenemos aquí, cerquita, en San Antonio. El western, el famoso western. Que si lo pensáis, es como el salvaje oeste, ¿eh? Hay mucha gente haciendo el indio, vuelan los tiros, hay alcohol. Esto. Hay que ver cuatro calles para todo lo que dan, ¿eh? A uno le dicen western, enseguida le vienen a la cabeza palabras como alcohol, drogas, violencia, excesos de todo tipo. Para algunos es el motor económico del pueblo, para otros el cáncer que va a acabar no solamente con San Antonio, sino con toda la isla. Como digo, nunca deja indiferente. Pero este año parece que la cosa tenía que ser diferente, porque esta ha sido la primera temporada en la que ha entrado en vigor la nueva normativa impulsada por el equipo que lleva ahora los designios del ayuntamiento de la localidad. ¿Ha servido para algo? Tanta bronca este invierno entre empresarios, entre ayuntamiento. ¿Se ha notado algún cambio? ¿Hay un West diferente? No tengo ni idea. Por eso ha llegado el momento de que desenfundemos las preguntas y pongamos en marcha el afilador. ¿Qué tal, Aida? Muy bien, ¿qué tal? Se pone punto final a la primera temporada con la nueva legislación en el West. ¿Qué nota le pones? Nosotros solo podemos que valorarlo positivamente. La verdad es que los resultados han sido, de momento, los esperados con respecto a las actitudes de los empresarios de la zona. El número de denuncias con respecto a puertas abiertas en comparación con otras temporadas han disminuido muchísimo, por lo que entendemos pues, que bueno, la declaración de la zona CEPAE ha hecho a los empresarios concienciarse y adoptar otro tipo de actitudes frente a la problemática que sus actividades generaban. Al principio es cierto que hubo mucha controversia, hubo enfrentamientos, no fue unas medidas acogidas de buen agrado sobre todo por los empresarios de la noche, pero luego ha habido colaboración a lo largo de la temporada, o sea, han entendido que es una cosa que puede ser beneficiosa. Bueno, a ver, no sé si lo valoran en términos de beneficiosa, pero evidentemente hemos conseguido que reaccionen ante una problemática vinculada única y exclusivamente con el ruido. La zona declarada CEPA es una zona con una contaminación acústica muy elevada, muy por encima de lo permitido legalmente, y el consistorio no tenía otra opción más que adoptar las medidas que ha adoptado. Evidentemente, pues bueno, hubo empresarios que no lo acogieron de buena fe o de buena voluntad, pero bueno, sí que han reaccionado, o al menos sus actitudes sí que han sido positivas, entendemos, con respecto a esta declaración de zona CEPA, ¿eh? Y yo te pregunto, ¿tú crees que, por ejemplo, la medida de hacer retirar las terrazas tan pronto, a las 12 creo que es de la noche, en un sitio turístico como es, ya no solamente San Antonio, sino Ibiza, ¿eso ayuda o, en este caso, no creo que es una medida un poco exagerada? Exagerada. Esa concretamente. No es el término que utilizaría. De hecho, la retirada de las ocupaciones de vía pública van en la misma línea que las de todo el municipio. En agosto del año pasado se modificó la ordenanza de ocupación de vía pública y las 12 es la hora para cualquier actividad que tenga ocupación de vía pública. No tenemos que olvidar que la ocupación de vía pública es eso, una ocupación de un espacio totalmente público. En el consistorio se ha determinado que a partir de las 12 de la noche, no solo zona U, CEPAE, sino cualquier otra ocupación de vía pública se debe retirar a las 12. Es un espacio del que tenemos que disponer todos y que se devuelve a la ciudadanía a las 12 de la noche. Tienen la posibilidad estos negocios de abrir antes de lo que lo estaban haciendo y retirar a las 12 las ocupaciones de vía pública. ¿Pero tú no crees que quizás el obligar a una hora, digamos, pronto para lo que es el ritmo de la noche, las 12, a que la gente, en vez de estar sentadita, que por lo menos los tienes ahí más o menos controlados, ya empiecen a pulular por allí? Si me hablas de la zona CEPAE, es el West, vale, digamos, ¿no? Sí, es zona West. Es una medida propuesta por la empresa consultora para poder reducir esos niveles. Con las medidas adoptadas por parte del consistorio, tanto horarios de cierre como ocupación de vía pública, de entrada y en el papel se garantizaba una reducción del 50% de los niveles del ruido. Recordaros que las mediciones que se hicieron durante el verano pasado daban 85 decibelios, cuando lo legalmente permitido son 55. Estas medidas lo único que garantizaban eran en papel una reducción del 50% de esos niveles de ruido, por lo tanto estaríamos todavía por lo legalmente permitido. Ha sido una medida más propuesta dentro de ese estudio previo que se hizo y que bueno, ahora con los resultados de las mediciones que se han ido
haciendo esta temporada, veremos si varían o no varían, se endurecen o pueden ser medidas más laxas y por lo tanto, pues bueno, podrían llegar a ser más beneficiosas para determinadas actividades. Me dices tú que la zona CEPA, lo que es el West, las terrazas se tienen que retirar a las 12. Pero luego, por ejemplo, me dicen gente que está en el Paseo de Ses Fons, empresarios que estaba preguntando, que allí ellos pueden estar hasta las 2. Sí. En esta ordenanza se hizo una exención con la zona de los del paseo, desde el Departamento de Actividades. ¿Pero hacen menos ruido la gente que se sienta en el paseo que la gente que se sienta en el...? No, son un tipo de actividades, y no solo la zona del paseo, son aquellas actividades enfocadas a únicamente hostelería, fuera de la zona CEPAE, y que pueden garantizar la vigilancia de sus terrazas con personal de seguridad una vez finalizada la actividad. Pero, espera, a ver que yo me aclare. ¿Pero los negocios del West también tienen servicio de vigilancia y todo esto? ¿Algunos? No, depende mucho de la declaración de actividad que tengas. Uh-huh. Lo que decía, tienen que ser negocios hosteleros y tienes que poder garantizar la presencia en una vez el cierre. Era la diferencia que había con los del Western. Es una cuestión que se ha gestionado desde actividades, así se hizo a través de la ordenanza y por lo tanto afecta a unas zonas sí y a otras no. Entonces, ¿tú crees que eso puede parecer injusto? Por ejemplo, otro punto de mucha polémica es la calle del Mar, que está, digamos, anexa a lo que es la zona del West, o sea, que está pegada, que no es, digamos, una separación física, que digas, hay un muro o algo. Aquí lo que se pierde de vista es el punto de partida. La zona West es una zona declarada CEPAE. Hay un problema de ruido que no se ha detectado en otras zonas, como puede ser el Paseo de las Fuentes. Unas mediciones previas durante dos veranos consecutivos, ¿vale? Verano del 16 y verano del 17, que se hicieron en distintos puntos del municipio. Estas mediciones arrojaron unos resultados. Y es que la zona con una contaminación acústica sobre la que hay que actuar es la zona del Hueste. Calle del Mar quedó fuera porque en esas mediciones no se pudieron encontrar puntos de muestreo. Este verano sí que hemos tenido puntos de muestreo, se dejó fuera en la primera declaración de CEPA y con los resultados que tengamos de esta temporada se decidirá si debe incluirse, porque los niveles de ruido están por encima de lo legalmente permitidos, o si no están por encima, se deja fuera. ¿Tú no crees, te digo yo, como seres humanos, que un sitio que lleva, digamos, tantos años como es el West, con una serie de hábitos adquiridos, ¿no? Sí. ¿Vale? Que quizás querer reconducirlo así de golpe y porrazo es lo que propicia tanta dificultad, tanta resistencia, que quizás, a lo mejor, de una manera más progresiva, quizás poquito a poquito, que vaya entrando más suave la cosa, hubiera sido más recomendable, hubiese encontrado menos rechazo, digamos, entre la gente. Yo creo que volvemos a mezclar aquí cuestiones. Hay un problema detectado, objetivo, medido y cuantificado, que se llama ruido, y que a las administraciones nos obliga a actuar, y por eso se ha declarado zona CEPAE. Otra cosa es otro tipo de actitudes que han podido provocar eso. Sobre estas actitudes el consistorio ha ido adoptando medidas durante los veranos anteriores. Por ejemplo, se creó el equipo ENEF, el equipo nocturno especial de verano, concentrado su trabajo única y exclusivamente en la zona de Western, Paseo de las Fuentes y Paseo del Arenal, para poder atacar otro tipo de circunstancias que se iban dando en la zona y que van vinculadas a este modelo turístico que tenemos y que desde el consistorio se está intentando cambiar a través del plan estratégico. Sí, vamos, pues el ocio en sí no es malo, lo malo es el exceso que se haga del ocio, ¿no? Claro, ¿no? Del ocio y lo que conlleva, o sea, este tipo de ocio que está vinculado a la actividad musical genera unas molestias vecinales. No tenemos que olvidarnos que la zona West, en la zona declarada CEPAE, está dentro del núcleo urbano y que ahí residen personas y que es una zona calificada como residencial. Otra cosa, estaríamos hablando de que estuviésemos en un polígono industrial, cambiaría mucho las circunstancias, pero no es el caso. Hablabas tú de que se creó incluso un grupo especial, el EMEZ, ¿no? Pero, sin ir más lejos, un compañero tuyo, ya no solamente de consistorio, sino de partido, Fran Tienda, tuvo un pequeño enfrentamiento porque dijo que no había predisposición de los a meterse en el West. Bueno, creo que las palabras de Fran fueron mal interpretadas. Realmente... Y provocó enfrentamiento con ellos. Realmente el problema con el que nos encontramos cuando iniciamos la legislatura es que debido a directrices políticas, la actuación en la zona más conflictiva del municipio, nosotros no la considerábamos que había sido eficiente, no por una cuestión policial o no por el trabajo policial, ni muchísimo menos. La policía hace lo que se le dice, son un cuerpo jerarquizado y ellos dan respuesta a las peticiones que se les hacen, primero por los mandos políticos y luego por los mandos policiales. Y entendíamos que las gestiones que se habían hecho en anteriores legislaturas por otros equipos de gobierno no habían sido lo suficientemente contundentes en una zona tan problemática para el municipio.
y que las condiciones en las que muchas veces se hacía entrar a la policía les suponía a la policía un problema, pero no porque no quisiesen, no por una cuestión de actitud, ni muchísimo menos. O sea, de hecho... ¿Pero da miedo entrar en el West? No, no, para nada. O sea, para nada. De hecho, los policías de San Antonio, puedo decir que probablemente sean de los más valientes de toda la isla. Son conocedores de la problemática que hay en la zona y han respondido siempre de una forma perfecta. Por eso te digo que no era una cuestión policial o del mundo policial, sino que lo que intentó decir Fran es que con los medios y las condiciones laborales que se le estaban dando y las directrices políticas que se estaban lanzando, las actuaciones en el Western no eran correctas, pero no por una cuestión policial, ni muchísimo menos. ¿Qué va? Luego también la zona llevó a otro enfrentamiento con otro compañero con Juan de Espí, que también creo que tuvisteis vuestros más y vuestros menos por algo que comentó respecto a que había que apretar para tener más refuerzos policiales en la zona. Yo con Joan no he tenido ningún problema, evidentemente. Los refuerzos policiales, no solo de policía local... Creo que lo tengo por aquí, sí, te lo voy a enseñar. El Western aumenta la tensión en el tripartito de San Antonio y el PSOE acusa a Joan Torres de demagogia. Bueno, supongo que esto te enterarías, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, realmente yo creo que aquí también fueron unas palabras malentendidas, que aquí en todo momento lo que se estuvo hablando es que hace falta más presencia policial, pero no solo de policía local, que jugamos con lo que tenemos y muy buenos resultados da, porque hacen un gran trabajo. Es que hace falta presencia de otros cuerpos, que es lo que venimos reivindicando temporada tras temporada, y que entiendo que no se han cumplido no se han cubierto las necesidades, ya no solo de San Antonio, sino de toda la isla, a nivel de efectivos, de Guardia Civil o incluso de Policía Nacional, que a San Antonio no le afecta, pero bueno, que hay otras zonas de la isla que sí que necesitan de esa mayor presencia y que los catálogos no se van cubriendo, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Uh-huh. Tú vas por el West, hablas con la gente de todo tipo, no solamente con... Porque siempre puede haber puntos de vista interesados, ¿no? Y vemos, ¿no? Me dicen aquí que está tomado por bandas de carteristas. Además, me dicen concretamente búlgaros, rumanos, nigerianos. Que sigue el tráfico de drogas campando a sus anchas. Que el ENEF, sobre todo, se dedica a poner mucho el foco en el tema del sonido, de los volúmenes, que sí que es cierto que es una de sus obligaciones, pero que son más laxos en otro tipo de cometidos. Que lo que ha propiciado todo esto es que se ha adelantado la hora en la que la gente sale de marcha, o sea, que cogen antes el colocón, y que luego el problema además se está repartiendo por todo el pueblo, por la zona de Ses Variades, por la zona del Arenal... Vale, a ver, solo por desmontar estas afirmaciones, que el ENEF solo se dedica al tema del ruido. ENEF ha hecho 70 detenciones este verano. Uh-huh. 70 detenciones que implican ladrones, camellos, vendedores ambulantes que se dedican al menudeo, todo este tipo de infracciones que son delitos contra la seguridad ciudadana. La competencia de la policía local se centra en el cumplimiento de ordenanzas municipales y el control de tráfico dentro del núcleo urbano. Todo lo que hagamos de ahí Y combatir la delincuencia, ¿no? También. No, la seguridad ciudadana es algo totalmente accesorio. Quien tiene la competencia sobre seguridad ciudadana es Guardia Civil. Por eso te decía, están faltos de recursos, igual que lo estamos nosotros, y muchas veces somos desde policía local y desde el consistorio quienes tenemos que asumir esta cantidad de trabajos que si Guardia Civil contase con los efectivos que necesita no tendríamos que asumir. Ya te digo, ya ha mejorado muchísimo este verano porque hay un montón de operativos conjuntos que han dado resultados muy, muy positivos. Tú lo valoras positivamente, pero también es cierto que ha sido el verano creo que con más víctimas. Llevamos, entre ahogados, que muchos relacionados por drogas, entre dos por agresión, además por palizas en el West, otro que también por posible ingesta de drogas, que apareció desvanecido en el West, los precipitados, o sea, ha sido el verano creo yo con más muertos. Sí, pero esto no es una cuestión policial, esto es una cuestión de modelo turístico vinculado al ocio nocturno, y tú tienes ahí la información. Todos estos fallecidos se han comunicado que habían consumido alcohol y drogas en cantidades considerables. Probablemente si fuésemos capaces de cambiar este modelo turístico sustentado únicamente en el ocio nocturno, podríamos evitarnos este tipo de situaciones. Aida, ¿tú cuando ves imágenes, por ejemplo, como esta? Mira, no sé, por ponerte alguna cosa, esta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esto es de hace nada, de hace unos días, ¿no? Las imágenes como esta, sí. O lo que hablábamos antes de esta otra, uh-huh. Esto ya no es el West, esto es en el Paseo de Sarfón, sí. Que también todo esto, o sea, uh-huh. o mira, o esta otra, por ejemplo, mira, que esta es muy, muy, aquí se aprende mucho. Fíjate tú con qué habilidad al pardillo este le roban la cartera, mira, vas a ver aquí. Uh-huh. Todo esto... Sí, lo he visto, o sea, el vídeo. Todo esto... Después de tanto esfuerzo,
¿Por qué crees que se dan estas situaciones? ¿Cómo se te queda el cuerpo a ti? No, yo sé cómo se me queda el cuerpo. ¿Por qué crees que se dan estas situaciones? Evidentemente porque hay excesos, claro. Ahí está. Evidentemente aquí estamos generando un caldo de cultivo totalmente apropiado para estas bandas de ladrones que al descuido, porque es al descuido, muy pocas veces son mediante métodos agresivos, roban carteras. Yo lo he visto. Yo he tenido que parar a un ladrón y decirle devuélvele la cartera a la que se la acabas de quitar. Pero es que son las víctimas propicias porque van en unas condiciones tan lamentables y esas condiciones lamentables no las provoca el consistorio, no las provoca la propia policía. Vienen de este modelo de ocio, o sea, de estos locales que venden botellas de vodka a 5 euros, donde la ingesta de alcohol es masiva y continuada. Pero esto no solamente pasa en el West, porque también sería muy injusto decir que solamente estoy hablando de modelo de ocio, modelo turístico. O sea, Ibiza en general y San Antonio en particular se ha relacionado siempre con el ocio nocturno, no nos vamos a engañar, y conlleva una serie de problemáticas sobre las que hay que actuar, pero es un trabajo de todos. O sea, aquí no, por mucha presencia policial que tengas, si hay alguien que decide que viene a emborracharse y tiene un sitio donde se le vende el alcohol hasta que se emborrache, lo único que podemos hacer es recogerlo cuando está en el suelo y es muy triste. ¿Cómo te gustaría ver el West dentro de 5 años, por ejemplo? No, el West y todo el municipio de San Antonio. Me gustaría que fuese un municipio de encuentro donde pueda haber gente que viene a pasárselo bien y a disfrutar de sus vacaciones, que es totalmente lícito. Y me gustaría poder ver familias del pueblo paseando tranquilamente por cualquier zona sin tener que preocuparse de situaciones como estas. Pues mira, ya que estás aquí, ya puedes rezar. Me tengo que ir, ¿eh? Venga, hasta luego y gracias. Pero reza, reza. Chao. Me habéis citado, vamos, en plena zona cero. Esto es el corazón del West. Ni más ni menos. Lo que queda. Primera temporada con la nueva normativa. ¿Tan terrible ha sido al final? Bueno, ha sido bastante parecido a las previsiones que hicimos. Bastante parecido o incluso peor, sí. ¿En qué aspecto? A nivel de facturación, pérdida de empleo y reducción de jornadas y de ambiente también. ¿Habéis cuantificado más o menos esas pérdidas? Rondaremos todos entre 50 y 60, yo creo, ¿no? Más o menos. Yo por lo menos estoy ahí entre 50 y 60. La mitad menos de facturación que otras temporadas. Así es. Sí, porque no solo ha sido la reducción de horario, que ha afectado a todo el mundo, tanto a bares como a cafés, conciertos, salas de fiestas, sino también la erradicación de terrazas a partir de las 12, lo cual ha sido, en algunos casos, en el mío por lo menos, ha sido incluso peor que la reducción de horario. A mí personalmente lo que más daño me ha hecho ha sido la retirada de terrazas. A mí el horario, por ejemplo, porque yo tengo café, concierto, yo abro hasta las 5 y de 3 a 5 eran las 2 horas punta, digamos así, del negocio. El esfuerzo que se os pide a vosotros, ¿no?, para reconducir la zona, ¿tiene luego un efecto en la zona en sí? O sea, vosotros veis que, digamos, o entendéis que hacéis un sacrificio, es decir, bueno, sí, vale, yo hago un sacrificio, ¿veis que sirve para algo? Cuando plantearon la norma, el cambio en la norma, en las alegaciones, alegamos que creíamos que estas medidas no iban a mejorar los aspectos más problemáticos del barrio, que son la delincuencia, el orden público y la venta de alcohol desmesurada y a bajo precio, que son básicamente los principales problemas del barrio y casi del pueblo, diría yo. Las medidas han venido directamente a perjudicarnos a todos y indiscriminadamente de si tú trabajas de una manera o de otra. Tú hablabas de muchos y enumerabas quizá, o los dos estáis enumerando los problemas endémicos de la zona, ¿no? Sí. Pero claro, evidentemente tienen el origen porque el West, digamos, es como es, ¿no? Eso sí que no podemos negarlo, ¿verdad? Sí, el West, nosotros hace años, personalmente, y luego a través de la asociación, algunos años, reclamamos que se hagan cumplir las ordenanzas, que las ordenanzas de convivencia que hay en el ayuntamiento están aprobadas hace años y aquí es complicado que las hagan cumplir. Ten en cuenta que el West End realmente son dos calles o tres, o sea, la calle Santa Inés en la que estamos, calle Colón, Vara de Rey, Bartomeu Vicente Ramón. Y durante la temporada alta hay muy poco control. O sea, hay una unidad nocturna que trabaja, hace un trabajo bueno, pero no es suficiente. O sea, a la hora de controlar si un bar abre las puertas y hace ruido, o si hay reacciones públicas en la calle, o si hay menudeo de drogas o todo esto,
pues no es, la presencia policial es prácticamente nula desde nuestro punto de vista. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Del ayuntamiento? ¿De la falta de efectivos? De que... Es un cúmulo de responsabilidades que al final la pagamos nosotros. O sea, el ayuntamiento te dirá con mucha razón que hay problemas que no corresponden a su incumbencia, como tema de seguridad y orden público, que es más un tema de Guardia Civil, San Antonio. Y están enrocados un poco en esto, ¿no? De que ellos no tienen efectivos, que destinan la policía local, se destina a una función que no es la suya y que tienen que dejar un poco aparcada la función de cumplir ordenanzas. Pero al fin y al cabo, unos por otros, la casa por barrer. Y el tema música, por ejemplo, en tu caso, tú que tienes el café concierto, sí. Ya más allá del tema de horario, sino directamente el tema música, que es una de las cosas en las que se pone más el foco, el ayuntamiento veo que ha puesto más el foco, ¿no? El ruido, digamos. El ruido. Sí. ¿Cómo te afecta a ti? ¿Te limita mucho a la hora de hacer música en directo? No, ¿o eso tú tienes bien acondicionado local y no hay problema? Sí, no hay problema. A ver, el ruido que ellos, como ellos nos dijeron, el ruido más que los locales a veces lo provoca la propia gente que hay en la calle yendo de local a local o aquí fuera gritando o las terrazas. Yo a nivel musical los conciertos los hacemos de 11 a 1, de 11 a 2 de la mañana y está todo legal con el limitador, que lo que sí quería comentar aquí yo, por ejemplo, es que el limitador que tenemos es un limitador que tiene unas tapitas para precintarlo, no está precintado, nadie viene a controlar que hay un pendrive para poner los límites, nadie viene, entonces la lucha con el ruido yo creo que también comienza con algo tan básico como controlar los limitadores de la calle, que no se hace a día de hoy. Quizás eso entronca con lo que tú decías, de que hay empresarios que sí que tienen una ética y hay otros que directamente se la pasan. Sí, y hay locales que están perfectamente adecuados para el café concierto y luego a lo mejor el encargado de turno pues abre la puerta para que salga el ruido fuera y haga un poco de reclamo. Escucha, ¿y no crees que ha llegado un momento quizás de que los que cumplís la ley deis un golpe y vosotros mismos, desde dentro mismo, empecéis a decir con nombres y apellidos, pues tal local, tal persona, tal sitio hace estas prácticas? A ver, yo soy empresario, tengo mi negocio, tengo mis empleados, mis responsabilidades. Yo creo que mi responsabilidad pasa por yo ocuparme de hacer las cosas bien y eso no tener ninguna denuncia, que es mi caso. Y si hay algún problema, solucionarlo dentro de mis puertas. Puertas para afuera, yo me puedo quejar al ayuntamiento de que no hacen su trabajo, de que no controlan, pero yo tampoco estoy en todas las calles. Es evidente que si hay ruido en la calle de algún local es porque algún local tiene las puertas abiertas. Si no pasa un policía en toda la noche o pasa una vez para revisar que todo el mundo cumpla, no es mi responsabilidad. Yo puedo hacer mi parte cívica de todo esto, la puedo hacer en la medida de lo posible, pero yo no puedo hacer de policía. Os voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Puede ser peligroso para alguien denunciar cierto estado de cosas? No es por eso. No hay un miedo, como se quiso hacer ver, que hubiera un miedo a señalar con el dedo. Simplemente, como ha dicho él, yo opino igual. Yo limito a hacer lo mejor posible mi trabajo. No tengo relaciones públicas, intento... Y que bastante tengo ya, ¿no? Sí, sí, que como para estar encima acusando a otros, cada uno sabe lo que hace y está claro que afecta a los demás, pero yo creo, como dice él, las normas de tráfico, si no hay nadie que regule, sería un caos también, ¿no? Si nadie regulara la carretera, por ejemplo. Es que hay 60 locales aquí, hay unos 60 negocios. Claro. La calle del Mar, que también ha generado mucha polémica porque es la calle que está pegada a esta zona, ¿no? Sí. Y queda exenta de las obligatoriedades que hay para esta, igual que el Paseo de Sesfons. ¿Os sentís que hay un agravio comparativo? Hombre, está muy cerca. Yo no sé si es un agravio comparativo o que no se ha hecho bien la cosa. Bueno, que no se ha hecho bien, porque las alegaciones, o sea, la resolución, la aprobación definitiva decía que la calle del Mar se quitaba del tinglao porque no había mediciones reales, porque se basaban en todas en una simulación informática, sí. Y que por ese motivo la quitaban de la fórmula. Pero es que hay locales que están en la calle del Mar, que está a 3 metros, están fachada, o sea, cruzando la calle, y hay locales que están afectados por la norma y al otro lado no. Entonces absurdo, es un poco absurdo, porque cuando se cierran a las 3 los de esta zona, pues hay una marabunta de gente, hay pues gente que va para allá y bueno, hay un agravio comparativo. ¿Por dónde pasa las soluciones? O sea... La solución pasa en un consenso y en un plan, sobre todo pasa por un plan. Porque no puedes pretender que un barrio cambie de la noche a la mañana cuando no hay inversión, hay cero inversión. Ahora estamos encima de un suelo que tiene más de 30 años. Mira cómo está. O sea, es evidente, este suelo no se puede limpiar bien. No estaba, pero dicen que esto lo pagaron. Esto se pagaron, se hizo una junta, se hizo una derrama
y se pagaron toda la peatonalización de las calles Colón, Santa Inés, Vara de Rey, se hizo con fondos de los propios locales, propietarios. Pero es que desde entonces aquí no se ha puesto un euro, fíjate. O sea, esto no se puede limpiar bien, huele mal. Por poner un ejemplo, ¿no? Pasaría por invertir en el barrio, poner red de pluviales que ni siquiera hay, que cuando llueve esto es como Aqualandia. Esto está destinado, si seguimos así, a que esté todo cerrado. Se habló del problema que habría cerrando las 3, que todo el mundo se desplaza a la playa, a hacer botellón fuera del barrio. ¿Está pasando eso? Está pasando literal lo mismo. Se habló de que habría otras zonas más problemáticas fuera del West, que las hay. Se habló de que la delincuencia iba a ser más agresiva porque a partir de las 3, al cerrar los bares y la gente echarse a la calle, pues ahí es cuando los delincuentes aprovechan. Y todo esto está igual, o sea, está ocurriendo tal cual. Creemos que la norma de momento ha servido por poco más que para cerrar locales. Pues chicos, me dejáis con muchas cosas en la cabeza que pensar. Gracias, voy a seguir. Vale. Nada, a ver si podemos salir a la calle, aunque sea. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.